Muy buenos a todos, soy Heldok. Y vamos a continuar aquí las islas voladoras, conche tu madre. No, CTM, vale. Vamos a dejar un CTM, por favor. Y tengo la suerte de tener unos suscriptores y suscriptoras que son mucho más inteligentes que yo. Y me han dicho, Heldok, no seas caraculo y quema la esponja, porque así puedes quitar el aguilla que hay allí. Entonces vamos a hacerlo así. Madre mía, cómo voy de armadura, ¿eh? Voy súper bien, con la de veces que me han matado, pues normal. De hecho, creo que voy a hacerme algo de hierro. Algo básico. Me da miedo hacerme de diamante porque es que lo voy a romper. Entonces, ¿para qué? Vale. Esto por ahí, el casco de oro tendría que ir a recogerlo, pero me da un poco de pereza, la verdad. Entonces me habéis dicho, Heldok, haz esto. ¿Eh? Haz esto, Heldok, que vas a alucinar pepinillos en vinagre, vas a alucinar. Date de comer. Vamos a dejar a esos caraculos sin agua. Y eso, hoy iba a subir Batle con acento en la E. Pero es que me he liado. ¿Sabéis? Me he liado. Porque ayer por la noche dije, voy a subir unos niveles en Splatoon. Para así, cuando vaya a grabar online, estar al nivel un poquito, ¿no? Subió poquito, estoy al nivel 3, creo, o así. Un poquillo, simplemente. Subir un par de nivelicos. O algo así, para tener armas, para poder enseñarlas, esas cosas. Y eso es lo que me ha pasado. Que estoy, pues, me he despertado un poquito tarde por estar jugando online. ¿Esto cómo va? Pues yo acabo de quitar. Déjame subir. Pues esto muy bien no va. Si lo juego aquí, ¿qué? Ay, Dios. Ay, Dios. ¡Me matan! Para variar. Oye, ¿esto funciona así? ¿En serio? Porque es un poco... Es un poco... ¿Quieres dejarme en paz, tío? Pero que me dejes... ¡Que... ¡Conche tu madre! No puedo salir. ¿En serio va así? ¿Hay que hacerlo así? Porque va a llegar un punto en el que voy a pillar lava. Lava de allí y la voy a tirar aquí dentro. Y ya está, ¿sabéis? Porque me tienen un poquito harto. En fin, vamos a ver. Este otro capítulo intentando conseguirlo del agua, ¿eh? Pero bueno, y eso. Y tendremos esto. Y seguramente grabes Splatoon después, para más tarde. Y eso, hemos tenido Crash, las Islas Voladoras, ¡conche tu madre! Y Splatoon 2. Quería grabar más, pero no he podido por eso, porque me he despertado tarde, ¿vale? Me he despertado tarde por jugar a Splatoon por la noche. Heldok, caca, esto no se hace, hombre. Voy a intentar quitar esto antes de entrar, si puede ser. ¿Qué he hecho mal, tío? Algo he hecho mal. Existir es lo que he hecho mal. No, en serio, algo he hecho mal. ¡No! ¡No, tío! Ya tardaba poco, ¿eh? ¡Ay, qué asqueroso! ¡Qué mal me caes! ¡Pachín! ¡Hala! ¿Y ahora qué? Porque esto dura 4 minutos. O sea, es que me vale la pena morir. Me vale la pena morirme. Tengo el brazo torcido, por cierto, no sé si lo veis. Pero tengo el brazo hacia afuera, por alguna razón. Ah, no. Lo tendría bien. No lo sé. Me está cansando un poco a mí esto, ¿eh? Fíjate lo que te digo. Me está cansando un pelín. No me está gustando a mí. No. Es que al final lo que voy a hacer... No, a ver, lo que debería hacer, lo primero de todo... ¡Conche su madre! No, me ha dado ahora por decir eso, ¿vale? Perdonad. Es quitar los spawners. Entonces, si quito los spawners, yo creo que irá mejor. Voy a probar. Porque claro, el problema es que si quito el agua de abajo... que me caigo. Sigo sin saber qué es eso, ¿eh? Vamos a ir a verlo cuando acabemos el mapa. Si no quito los spawners, no paran de salir bichos. Como queráis llamarlo. Entonces, es un poco caca. Pero claro, luego tengo al otro caraculo que nada más verme me pone la patata esta que no puedo picar. Entonces, si no puedo picar, ¿qué hago? ¿Eh? ¡Conche tu madre! Vale, corre. Un dos. Me van a pegar. Un dos. Tío, quítalo ya, ¿qué te pasa? O sea, ¿qué necesitas? 8 años para quitarlo. Ah, ya me la he puesto. No te preocupes, si ya te la he puesto, Heldok. Si ya te puedes ir. Ya te puedes morir, Heldok, ya te puedes morir. Ya te puedes morir, porque sin eso, pues no podemos hacer nada. Y porque este sitio es una caca. Y cómo lo odio. ¿Por qué me pasa a mí esto? A ver.
Paciencia. José Lankin. José Lankin, ¿eh? No soy ni Heldock, soy José Lankin. Espérate, vamos a pillar un cubo de lava y lo voy a poner ahí arriba. Y que pase lo que tenga que pasar, ¿vale? Ya estoy harto. Vale, yo, venga hasta allá. Vale. Dame un cubo de lava y me voy. Me muero porque así prefiero guardarme la Ender Pearl. Lo voy a poner arriba del todo y que pase lo que tenga que pasar, ¿vale? Si se convierte todo en piedra, porque se convierte todo en piedra. Pero yo no puedo vivir así, ¿vale? A ver qué pasa con esto. No puede pasar nada bueno. Ya lo estoy viendo, pero bueno. No pasa nada. Venga. Medidas drásticas. O sea, no hay más. Medidas drásticas. Venga, lento. Vámonos. Lo tiro desde arriba del todo. Ese caro, me va a ver el caraculo este y directamente el fu. Y como odio el fu, lo odio mucho, tío. No me gusta nada. El fu. ¿Sabéis lo que odio? El fu. Espérate. Voy a ponerlo desde arriba. Fíjate lo que te digo. Ah, mira, ya ha tardado, ha tardado. Yo estaba tardando el tío en dar por saco. ¡Hala! ¡Pues muérete! ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Sí, te va a gustar esto, ya verás. ¡Toma! Es que no llega por el agua. Bien, 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 bien. No, perfecto. Perfecto. Esto me parece perfecto. Vale, vámonos. Vamos a morir primero, claro. Y a dormir. ¡Conche su madre! No, tío, es que en serio, es como muy difícil. Duerme. Me parece demasiado difícil, no me gusta nada. ¿No habrá nadie aquí abajo? ¿Como la otra vez? No, yo no puedo pasar, de hecho. Vale. ¿Qué tal aquello? Pues no queda, ¿sabes? Madre mía. Seguro que hay métodos mucho más rápidos, ¿eh? Pero Heldock es un poco especial, ya sabéis. Así que, es lo que hay. Claro, si no tuviera el bicho ese que no para hacerme el chiu y el pichiu ese, pues no, hace que no pueda picar. Y si tuviera una vaca, al menos, cerca, me llevaría el cubo de leche. Pero es que ni eso tengo. Por allí no había, creo, ¿no? Por ahí creo que no fui por bajo. Claro, el problema de esto... ya lo estoy viendo, el problema. El problemínchi, lo estoy viendo. Es que caro. Tengo que ir quitando todo eso, porque si no... Ah, no me sirve de nada, qué bien. Y ahora infinita tengo, eso sí. No me sirve de nada esto. Bueno. Esta es mi vida, ¿qué os parece? ¡Otra vez, Teo! ¿Pero qué te pasa? ¿No funciona o qué? Es que en realidad sí que va hacia un poco hacia abajo, pero no... No gran cosa. Es que con la fatiga esta, fatiga 3, no me permite hacer nada, tío. Entonces, este tampoco es un buen método. Yo creo que lo que voy a enviar un poquito a cagar ya esto, ¿eh? Me está empezando a molestar un pelín, solo un pelín. Ah, no puedo subir arriba tampoco, claro, porque no puedo quitar ni un bloque. Ah, puedo poner otro, pero da igual. No hay leche en ningún lado, tío, pero me vendría súper bien. Al menos para aguantar un golpe. Tampoco pido aguantar la vida, pero un golpe estaría bien. Por allí hay ovejas, creo. Pero vacas no recuerdo. Voy a mirar a ver. Voy a mirar a ver, porque si hace falta me hago 80 cubos de leche. ¿Hay vacas? No, hay cerdicos. Cerdicos sí que hay. Y una bruja ahí, muy pesa. A ver si aquí hay vacas. No sé dónde, pero me vendrían bien las vacas. ¿Tenemos vacas aquí abajo o qué? Es que no hay. O bueno, no lo parece. ¡Ja! ¡Ay, Dios! Soy especial. Vale, ya está. Soy especial. No, aquí como mucho habrán ocelotes de esos, pero vacas... No hay nada. Es que por no haber no hay ni animales. Solo hay zombies por ahí arriba, por los árboles. Tío, entonces... ¿Cómo voy a hacerlo, tío? Necesito... Un milagro. Milagro. No llego al agua ni cerca. ¿Dónde vas, Heldock? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Que alguien me lo explique. ¿Qué hago yo con estos? Knockback looting. Sí. Lo que tú quieras. A ver, hombre, está bien porque si en realidad, si yo consiguiera quitar una capa entera, ojo a las tonterías que estoy diciendo, que ya se me va un poco la cabeza, ¿eh? Si yo quito una capa entera,
Luego, con esto, a la base de knockback, puedo echar a todos los bichos fuera. Que quieras que no, es un punto a favor. Pero claro, ¿luego qué? No lo sé, tío. No sé. No sé, pero con esto del agua, yo para mí que el autor no la ha calculado muy bien, ¿eh? Porque esto no puede ser normal. ¡Venga, sube, que eres súper lento! ¡Conche tu madre! Sube, por favor. Hashtag Firuela. A ver cómo lo hago esto, por favor. Helldog. ¡Achío! Desde aquí. No, ni de cerca. ¡Mira! ¿Ves que mira eso? O sea, ¿lo entendéis? ¿Por qué no? No, que no. Que esto no puede ser normal. Y te caes, Helldog, y te caes. Muy bien. No es normal, de verdad. Dame eso. Cállate las veces que quieras. No puedo. Si no puedo. A ver, yo ahora hago así. Qué buena esa, Helldog. Esa ha sido, pero buenísima, ¿eh? O sea, no te imaginas lo buena que ha sido. Tío, es que no puedo picar nada. Es que va a llegar un punto en el que voy a reventar todo con TNT y tampoco me va a servir de nada. Ahora que lo pienso. ¡Pachiun! 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 Yo qué sé, si ya no sería quién ataco, ¿para qué? ¿Para qué ataco? Que esa es otra. Como si fuera a matarlos. Venga, salid, salid, sí. Tengo flechas para todo. Es que, ¿veis al ritmo al que hacen spawn? Quiero decir, ¿qué hago? Uy, mira este, mira el tonto. Tonto este ya ha perdido la cabeza del tonto. Toma, toma, no puedo. ¡Qué bien! No puedo hacer nada porque tengo la fatiga. Así que no, es que lo único que me queda es irme. Es que, ¿veis por qué no es justo, tío? O sea, estoy por aquí. No. ¿Qué digo? Estoy como por aquí y me sale lo de la fatiga. Es que no llego. Vale, Helldog. Entonces, ¿qué hacemos? Pues claro, ahí hay un cofre. Es que justo abrí el otro cofre que no es, ¿sabéis? Es que tengo esa suerte, tío. Entonces, ¿cómo lo hago? Ah. ¡Me! Tiene que haber una forma. Helldog, tienes que tener una forma de hacerlo. No sé cómo, pero tienes que hacerlo. Vale, lo primero, necesito. Porque claro, el problema. Me voy a quedar sin Enderpearls. Por hacer el Monger. Que tampoco es que me importe, quiero decir, hago caminos y ya está, pero yo qué sé. ¿Dónde mandar las Enderpearls? Porque no tengo claro. ¿Ha sido en un cofre? Creo que sí, ¿no? Pero si hubiera sido un boss, pues aún a uno. ¡Pachín! Vale. Me llevo eso. Os voy a dejar sin lava este ritmo. Y de hecho no sé muy bien por qué estoy haciendo esto de la lava, si os soy sincero. No tengo muy claro. A ver, ¿conseguiré llegar hasta allí? Sería un lujazo. Tío, ojalá unas vacas, tío. O no sé, leche, en general. Para poder quitármelo de la fatiga. No pido tanto. Y aquí hay césped. Debería poder hacer spawn, ¿no? Bueno, me vendría bien a mí que hiciera spawn. ¡Madre mía! ¡No puede ser más lento, eh! Mira, y me ahogaré. Y me ahogaré. Que le estoy dando el espacio. Y me ahogaré. Mira esto. ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué no sube más rápido? Sube, sube, sube. Vale. A ver lo que tarda en ponerme fatiga. Si me pone fatiga, toma por saco ya, eh. Me piro. Que le den. No quiero saber nada. Y en creativo vendré y le partiré la cara. Pero ahora mismo no quiero saber nada. Déjame llegar al menos. Déjame picar algo. ¿Eh? Bien. Bien, 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 bien. Mola. Venga, a ver. ¿Dónde puedes hacer esto, tío? Vale. Vale. A ver, lo ideal, realmente. Lo que yo no consigo. Vale, todo se ha dicho. Es que no lo consigo. Es que me van a dar golpes ahora. The fuck. Dame eso. ¿Qué? Bien. A ver, me arriesgo. Total, ¿cómo te vas a arriesgar? Justo, es que tengo esta suerte. Es que tengo esta suerte. ¿Y por qué no podías estar aquí?
¿Por qué tenías que estar aquí? Matadme, si ya da igual. Ah, quitando el agua, yo creo que no me acaba de funcionar a mí este método, ¿eh? Aparte, esponja ya no me queda, claro, ya me va a quedar esponja. No tengo nada. Vamos a hacer un intento más, va. Un intento más, lo que sea. Ay, Dios mío. Y eso, mañana espero ya poder, por favor, poder traer... Vuelva, traigo el acento de la E que quiero traer. Podría, estaría bien conseguir hacer esto, por ejemplo, estaría muy bien. Pues ya he visto que hoy, pues tiene pinta de que no. La verdad. A ver. ¿Me darás por el camino antes de llegar? Que es lo más probable, seguramente. Es que como que tardo muchísimo en picar, ¿sabéis? Pero muchísimo. ¿Qué dices, hombre? ¿Quieres bajar? Vale. Vamos, 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 vamos. Es que veis que no me da tiempo, tío. Es que no se puede. No se puede. Dejadme. Soy un alma libre. Vale. Voy a intentarlo otra vez más. Pero ya que estoy. Es que va a ser. Lo mejor va a ser eso, ir a saco. Quiero decir. Vas, te tiras, si lo consigues, guay. Si no, fuera. Otro intento. Porque es que hacer lo que estoy intentando hacer de quitar el agua o de historias así, como que no. Venga, sube. Lento. Vale. ¿Cómo es esto? Y nos vamos, va. Total, ahora cuando llegue, antes de llegar me va a hacer lo del pium este. Y no voy a poder picar, que lo estoy viendo. Porque me pasa siempre, porque tengo esa suerte. Aunque llevo, he tenido dos intentos que no. Lo cual agradezco, la verdad. Agradezco que me dejen intentarlo al menos. Vale, 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 vale. No, no, es que no me da tiempo, en serio. No, que quiero picar esto. ¡Esto! Es que no paran de pegarme, ¿sabes? O sea, no puedo mantener el cursor ahí. No puedo, es imposible. ¡Ah! ¡No, pero va! ¡Pero, tío! Vale, creo que puedo llegar a picarlo. O me da esa impresión. Desde fuera del agua. Por alguna razón llego. Supongo que será por el agua que he quitado. Vamos a intentarlo en la última ya, ¿eh? Ya dejo de dar por saco, no os preocupéis. ¡Venga, conche tu madre! ¡Sube más rápido! Me ha gustado esa expresión a mí. Lo siento. ¡Venga! Vale, come. ¡Corre! Ya luego pica si te deja el bicho. Si no te da por el camino. Vamos, 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 vamos. Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos. Chunda, 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 chunda. Venga, estamos aquí. Entonces, desde aquí, me da la impresión. Sube. Mira, mira, sí que se puede. Si no se ponen los bichos delante. ¡Si no se ponen los bichos delante! Vale, ¡lo tengo! ¡Tengo el blue! Dame antorchas, dame, yo qué sé, dame lo que sea, ¿vale? Pero tú dame cosas. ¡Tengo el blue! ¡Tengo el blue! Vale, matadme, me da igual, ya. Podéis moriros todos. Intentaba, si abro esto me suicido. ¡Tengo el blue! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Espérate, esto no va a ser tan bonito. Hola, ¿qué pasa? ¿Dónde están las antorchas que pillo? Aquí. ¡Cómo odio mi vida! ¿Queréis guerra? Tenemos guerra, ¿eh? ¿Que no hay problema? ¿Dónde está? Encima está cayendo truenos. ¿Qué? ¡Toma! 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 ¡Ven aquí! ¡Toma! ¿Alguien más? ¿Alguien más? Oigo un muy feo. ¡Toma! ¿Quién más? ¡Tú! ¡Toma! ¿Ya está o qué? ¿Ya os habéis cansado? ¡Pesados que sois unos pesados! ¡Que sabes con quién bloque de hielo me quedo solo! Vale, a dormir. Madre mía, lo que me ha costado, tío, conseguir lo del agua. De verdad, y al final lo mejor ha sido eso, ¿eh? Lanzarme sin más. Vamos a ponerlo. Me lo he ganado. Dejadme ponerlo. Vale. Lo tengo. El blue. ¿Dónde está el blue? Blue. Es este, ¿verdad? Sí, 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 blue. ¡Pachín! Madre mía. Qué horror. En fin, ahora sí, vamos a dejarlo por aquí. Vamos a dejarlo por aquí. Me quedo aquí que estoy más seguro. Ya se le favoritos como hay un montón. Eso es cierto de que hasta otra.
¡Chao! ¡Hola, soy Paquichu! Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que te haya gustado. Recuerda que puedes darle a la campanita de YouTube para no perderte ningún vídeo. Así el propio YouTube te avisará cuando el caraculo de Heldog suba algo. Por aquí abajo tienen los otros dos canales de Heldog. Espero que te haya gustado el vídeo. ¡Hasta otra! ¿Heldog? ¿Puedo irme ya? ¡Aún no! ¡Me cachis!